Novena de las 24 glorias en honor de Santa Teresita del Niño Jesús. Después de mi muerte, haré descender desde el cielo una lluvia de rosas. La novena. Puede hacerse la novena de las 24 glorias en cualquier día del mes. Sin embargo, es preferible y mucho más ventajoso hacerla del 9 al 17 de cualquier mes, a fin de participar en la comunión de oraciones de los que la hacen. Récense durante los 9 días solamente, 24 glorias cada día, a la Santísima Trinidad, en acción de gracias por los favores y gracias con que enriqueció el alma de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz durante los 24 años que ella vivió en la tierra. Origen de la novena. El reverendo padre Putigán, sacerdote de la Compañía de Jesús, el día 3 de diciembre de 1925 comenzó una novena en honor de Santa Teresita del Niño Jesús, pidiendo a la milagrosa santita una gracia importante. Con esta intención comenzó a rezar durante la novena 24 glorias, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, por los favores y gracias concedidos a Santa Teresita del Niño Jesús, durante los 24 años de su existencia terrena. Pidió el Padre a Santa Teresita que le diera una señal de que su novena era escuchada, y esta señal sería recibir él de alguien una rosa fresca y entreabierta. No precisamente una rosa blanca, solo una rosa. En el tercer día de la novena, una persona busca al Padre Putigán y le ofrece una linda rosa encarnada. El 24 de diciembre del mismo año, el Padre comenzó una segunda novena y pedía ahora como señal una rosa blanca. En el cuarto día de la novena, una hermana enfermera del hospital le trajo una linda rosa blanca, diciendo: aquí está una rosa que Santa Teresita envía a vuestra reverencia. Sorprendido, pregunta el Padre: ¿de dónde viene esta rosa? Fui a la capilla donde se encuentra adornada una bella imagen de Santa Teresita, dice la hermana, y al aproximarme al altar de la santita, cayó a mis pies esta rosa. Quise colocarla de nuevo en el jarrón, pero me acordé de traerla a vuestra reverencia. El Padre Putigán alcanzó las gracias pedidas en la novena y resolvió propagarla formando una cruzada de oraciones en honor de Santa Teresita. Santa Teresita envía su lluvia de gracias y bendiciones en señales pedidas o en rosas, no importa el color de la rosa, pues en sus imágenes las rosas que lleva entre sus brazos son de varios colores. Eleva tu plegaria a la Santísima Trinidad y con la intercesión de Santa Teresita pídele tu rosa. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo les agradezco todos los favores, todas las gracias con que enriquecieron el alma de tu sierva, Teresita del Niño Jesús, durante los 24 años que pasó en la tierra, y por los méritos de tan querida santita, concédeme la gracia que tan ardientemente les pido, si fuere conforme a su santísima voluntad y para salvación de mi alma. Amén. Pídase la gracia que se desea conseguir. Luego,
Luego se rezan las 24 glorias. A cada gloria se añade una invocación en forma de letanía. Lo decimos a continuación. Invocaciones. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florcita de Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hija predilecta de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esposa fiel de Jesús, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de innumerables almas, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ejemplar de santidad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Milagro de virtudes, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Prodigio de milagros, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen prudente, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Heroína de la fe, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de caridad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Violeta de humildad, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mística pasionaria, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lirio purísimo del Carmelo, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Flor selecta de la Iglesia, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa deshojada de amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mártir de amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encanto de cielos y tierra,
ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mensajera de la paz, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Patrona de las misiones, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sembradora de rosas, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Maestra de infancia espiritual, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abogada de los sacerdotes, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que pasas el cielo haciendo bien sobre la tierra, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Santa Teresita, acuérdate de tu promesa de hacer el bien sobre la tierra. Derrama con abundancia tu lluvia de rosas sobre los que te invocamos y alcánzanos de Dios las gracias que de su bondad infinita esperamos. Amén. Oración para pedir la rosa. Una gracia muy especial. Teresita del Niño Jesús, por favor, junta una rosa de los jardines celestiales y envíala como mensajera de amor. Florecita de Jesús, pídele hoy a Dios que me alcance las gracias que ya pongo con confianza en tus manos. Se pide la gracia. Santa Teresita, ayúdame a creer siempre, como tú lo hiciste, en el gran amor que Dios me tiene, de modo que yo pueda imitar tu camino de vida. Amén. La Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresita el 1 de octubre, ocasión en la que se acostumbra bendecir y distribuir las rosas de Santa Teresita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.